Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con actitud. Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras. Actitud para avanzar adaptándose a los cambios. Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso. Actitud para ser el profesional que querés ser y transformar el presente en un mejor futuro. Actitud Orp.
Lo que tiene la ORT como diferencial es contacto con otras facultades. Tuvimos como profesora Robert Lanz, que fue storyboardista del Rey León, entre otras cosas. Contacto con más gente de CalArts, que es la Universidad de Estados Unidos, que forma gente para Disney, para Pixar. Apoyo profesional en cuanto a cómo arrancar tu primera empresa. No es simplemente que tenés a un académico que te está dando información. Sabes que un día también ellos emprendieron. I'm a beautiful disaster, a reckoning. You wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame. Oh, some. We'll be right back.
Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a una transmisión de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual con los octavos de final de la Copa Uruguay Drink Team contra Nuevo Yauri. Un partido que promete, que a las cartas vistas está Drink Team en una buena temporada en tercera división. El equipo de Nuevo Yauri peleando puestos de ascenso en segunda. Un muy lindo partido. Me acompaña el señor Washington Corvo, arroba Cerrito GK, que en la próxima temporada ya tiene un nuevo club. Buenas noches, Daro. Buenas noches para todos de vuelta acá, después de un descanso que hacía días que no nos veíamos. Lindos partidos, ya equipos en octavo de final. Ya te digo que ya están mirando, ya cuando llegas a esta instancia de un torneo empezás a mirar el campeonato, ¿eh? Ya el objetivo, y viendo que varios candidatos se quedaron afuera, te digo que ya empezás a ver el objetivo de salir campeón. Así que, y la última pregunta, sí, ya tenemos equipo. Qué facha que salí en esa producción fotográfica que me hicieron, ¿eh? No. Terrible. Me faltaba que te encajara una parruqueta ahí en Photoshop. Tacataca, y te hicieron un corte de degradé, lo de los modernos, ¿viste? Los guachos ahora. Sí, me dijo que había pedido un pelo largo y una vinchita así media finita, pero no les dio. Yo, si soy vos, me haría en el juego pelado y de vincha. Sabe que lo había pensado, pero soy muy hincha de Gianluigi Buffon y hace 3 FIFA que vengo con él. Claro. Es que Buffon, una eminencia en lo que es el arco de cualquier equipo. El más grande de todos los tiempos para mí, así que. Sí. Uno, yo lo llevo a más o menos al mismo nivel que Iker Casillas. Iker es más ganador. Y lo que pasa es que para mí Buffon mantenerse tantos años en los equipos que estuvo, siempre en el primer nivel, y que Casillas, bueno, se fue al Porto después, muchos años Gigi defendiendo el arco de la Juventus. No, bueno, ahora. Un monstruo, estamos ante un monstruo, eso seguro. El único jugador que ha estado en todos los FIFAs. Exactamente, el único jugador que ha estado en todos los FIFAs, y bueno, ya creo que el 22 va a ser el último, parece. Y bueno, está Gigi ya en el Parma. Sí, pero la carta de Gigi después, para la carta legendaria de Gigi, va a estar. ¿Sabes lo que? Nos metimos en todo. Exactamente. Bueno, nos metemos acá en lo que es el partido de ida entre Drink Team y Nuevo Yauri. Drink Team que va a ir con Bote en el arco, Esteban, Emi y Joel en el fondo, Tommy y Facu Bon, Lau Rocha, Juan Mas, Nando de enganche, Feli Rod y el hijo del Eleco, el Tuca 1899 arriba. Nuevo Yauri va con Koala, Román, Colacho y Pollo Rebelde, Fran Delgado, Marcos Dac, Agustín, Joabele, Fran Colo, Exenano y Paul Ortiz. Exenano me da como que era peticito y pasó a ser grande. El famoso pegó el estirón. Claro, el famoso la marca del postrecito de yogur de dinosaurio normal, no he vencido. Sí. Viste cómo estamos, ¿no? No te tiro una marca ni loco hoy. Ya está, estamos todos negociados acá. Si no la pone, el día que estén, es el mejor yogur del mundo. Olvídate. Obvio. Nos inmolamos acá por ese yogur. Por supuesto. A mí me gustaba, de chico, sé que no tiene nada que ver y sé que me estoy yendo por la rama. Y de grande también. El yogur que venía en botellita chiquita con tapa de aluminio. Sí. Que lo compraba cuando iba a la frontera. Cuando íbamos a... Ahí en el límite con el Chuy, lo comprábamos con mi familia, para mí era el mejor yogur. Disfrutabas, ¿no? Ese. Sí, la verdad que sí. No te voy a mentir. Bien, como decíamos hace un poco, poniendo en contexto, Drink Team clasificado a los playoffs de tercera división, juega mañana con Pelicans. Y Nuevo Yauri va segundo en la segunda división. Datos que tenemos acá, porque son datos y hay que darlos. Los cruces, además de este, son Rampla contra Wanderers, Pelican Villa Teresa, Montevideo City Torque Peregrino, Bolichito 33, Cerrito La Carreta, Cactus 4000 contra Racing y Rocola contra Mulita. Estos son los que tenemos. Los tres candidatos a primera división por ahora: Bolichito, Montevideo City Torque, Wanderers y La Carreta, los cuatro en realidad, están en posiciones de pelear la Copa, van en octavo de final. Escucho medio cortado. No sé si sos vos o soy yo. Eso lo va a decir Nico ahora, pero puede ser. Está, viste, no soy yo, sos vos. Bueno.
A diferencia de lo que le decías a aquella, ¿viste? ¿Eh? Sí, voy a hacer una pequeña revisión, ¿eh? Bien, perfecto. Porque después les tengo que contar la historia de mi Wi-Fi, ¿eh? ¿Sí? Tengo dos Wi-Fi, por eso. Ah, estás Dulcinea. Estás Dulcinea. Ese es el problema, estás Dulcinea, está bien. Bueno, estamos esperando acá que arranque nuevo Yauri contra el equipo de Dream Team. Vamos a repasar en realidad lo repasamos recién, el cuadro que habían plasmado en la Copa Uruguay. La cuestión acá está en que el quiebre, me parece, de esta Copa se da la semana que viene, en cuarto de final. Yo sé que vienen octavos, pensás que estás cerca, es real, no estás tan lejos, son cinco partidos, cinco series en realidad, cinco etapas, cuatro, pero todavía falta. Creo que arrancás a pensar en un posible campeonato cuando te metes en cuartos de final. Ahí sí, bueno, ahora sí estamos. Los equipos que pasan hoy ya empiezan a mirar, a decir, bueno, che, estamos para dar pelea, ¿eh? ¿Y por qué nosotros no? Esa es la respuesta. Claro, exactamente. Y bueno, ahí ahora es donde queman las papas. Ah. Donde ves si en realidad podés empezar a pensar en grande. Si te da el cuero. O si en realidad decís, bueno, está. A ver, no es una mala temporada llegar al octavo de final. Es la copa que juegan todos. Sí, obvio. Y aparte que grandes equipos quedaron afuera, ¿eh? Que grandes candidatos se quedaron afuera. Bueno, no está de rebote. Progreso. Progreso, Peñarol. Peñarol, sí. Son equipos que, bueno, que están para rayar a gran nivel. Cuando vamos a ver el equipo de Dream Team, vamos a tener fútbol. Señoras y señores, está todo pronto, está todo listo, está todo dado para que tengamos partido. Sí, señor, arranca el encuentro entre Dream Team y el equipo de Nuevo Yauri. Busca el largo Dream Team de primera. El arquero Koala que salía a paspar moscas. La pelota que se fue al fondo es córner, tiro de esquina, es difícil esa bugueada de primera, ¿no, Serri? Sí, te saca a veces el arquero solo y estás en mano de Dios. Y viene el centro al área, cabezas hacia afuera del Pollo Rebelde y hacia adelante el balón. La pelota que le queda a Paul Ortiz, va el Pulpo, jugando hacia adelante, busca Frank intenta, juega con Paul, va Paul, avanza Paul, sigue Paul, pisa la pelota, la presta Paul atrás para Agustín. Agustín que gira, Agustín que toca al medio, va Marcos Dac. Que la juega al medio para Fran. Va Fran y sigue Fran. Le pega a Fran, lo marcan a Fran, le queda Marco. Gol. Offside. Está en línea paradito ahí con la bandera levantada. Antes que me paren los pedales estaba el hombre así. Ya con el banderín levantado dijo, no grite nada, señor. Bueno, por lo menos no es como el fútbol real, que lo gritás y a los 10 minutos te enteras que no vale. Claro. Pero acá sería como diría el Pollo Viñolo, no lo cante, no lo grite, no se abrace. Exactamente. Gran lema del Pollo. Viene la pelota ahora para el equipo de Dream Team. Tapó notable Koala. Un muy buen tiro de Tuca. La atajó muy bien el arquero del equipo. De nuevo, Yauri iba a hacer córner. Tiro de esquina. Veremos qué es lo que sale de esta. Veremos qué nace acá. Viene el centro al segundo palo. Cabezazo de mi Resende, parece que fue. Hacia afuera. Bueno, es arco. Arco, saque de arco para el equipo de Dream Team. De nuevo, Yauri, perdón. Que va jugando Koala. Colacho. Va el sobre. Jugando hacia adelante el sobrino para Marcos Dac. Tocando con Agustín. Delgado. Gira Delgado y juega a la derecha. Pollo Rebelde. Le queda Fran Colo. Fran hacia adelante. Aguanta bien la marca Juan Mas y se la lleva. Marcos que presiona. Roba esa pelota. El balón que cruza la línea del costado. Va a ser lateral. Arrancó entreverado el partido. Arrancó como que lo quieren los dos. Sí. Es raro a veces ver en el primer partido que pasa eso. Por lo general se estudian un poquito más. Pero los primeros 10 minutos ya hubo alguna chance para cada uno. Y Román con la pelota y juega Nano. Marcos, Fran, Agustín, le queda Nano. Nano con Paul, le pegó Paul. La pelota que pasa cerca del palo. ¿Qué desventaja supone para Dream Team el jugar con un bot en el arco, no? Sí, porque ya está medio estudiado. Hay que tratar de pegarle de afuera, colocar, por lo general se lo comen. A veces los bots, ya lo hemos dicho varias veces, te sacan pelotas imposibles y se comen el gol más tonto del año. Pero si le pegás de afuera a colocar, tenés chance de clavarlo. Claro, hay que armar bien el remate y que llegue una jugada limpia para que el que le pegue de frente la ponga. Exactamente. El autobloqueo es complicado muchas veces. El famoso R2 y cuadrado al fondo. ¡Oh!
Qué hermoso. ¿Qué épocas? Es como te digo, todos los pibes acá tiran chiche con el otro análogo. A mí me sigue funcionando el cuadrado X. Sí. No falla. Va Agustín. Avanza Agustín. Engancha Agustín. La tira hacia atrás Agustín. La pelota que le queda a Fran Delgado. Delgado de frente. Intentó filtrar González, que la termina sacando. Va la pelota en larga, la baja Román. Y le queda Colacho. Colacho que juega mal. Feli que la roba. Feli que tira hacia la derecha para Lau Rocha. Está en el área Lau. Va a meter el centro. Viene el pase atrás. Le quedó al Tuca. Tiró tampoco Alas. Notable. Notable. Atajada del arquero. Persiste el peligro. Le pega Feli. Koala. Koala que agarra esa pelota. Qué tapada que metió el arquero del equipo de nuevo Yauri. Bueno, ya tuvo dos Koala. La verdad que esta y la otra que tapó a Boca de Jarro también. Ya se está transformando en la figura hasta ahora, sosteniendo el arco. Sí, señor. Cuando Feli volía el offside, es saque desde abajo para el equipo de Nuevo Yauri. En 22 minutos tuvo más la pelota. Manejó mejor los tiempos del partido de Nuevo Yauri, pero las más claras las tuvo Dream Team. Sí. Exactamente como decís vos, Las más peligrosas, bien paradito de contra, las tuvo Dream Team. Bueno, y va a meter ahora... Es córner. Va a venir un centro del equipo Nuevo Yauri. Viene un centro hacia afuera. No la puede bajar bien el delantero del equipo de Nuevo Yauri. El balón termina de un córner en un lateral. Increíble. Sí, vamos, Feli. Es peligroso. Feli que la tiene. Feli es a la izquierda. Juan más. Trepa Juan más. Sigue Juan más. Mete el centro bugueado. Pollo rebelde que estaba bien parado ahí. Le reventaron la cabeza. Termina siendo córner, estiro de esquina para el equipo de Dream Team. Viene el centro del primer palo, no puede cabecear bien. Colacho que termina despejando, tranca Fran, la pelota en el área. Román invente, le queda Resende, le pegó Resende. ¿Cómo se nota que sos aguero, nene? Le pegó de abajo, la mandó a volar. Sí, exactamente, ¿eh? Todavía no cayó, salió del estadio, creo. Va jugando. Uy, le pegaron afuera a Koala. Koala está atento, ¿eh? Koala está atento. Sí, la verdad es que lo llamaron a la intervención. Está muy bien paradito. A Koala lo acomodan y el tipo responde. Por ahora responde. Esperemos responde. No secarlo. Nosotros somos gran secador de jugadores, ¿eh? Así que lamentablemente bueno, Koala... O sea, al que está mojado lo secamos y al que está seco lo mojamos. Sí. No tenemos otra. Va Paul Ortiz con la pelota, juega al medio, le queda de frente a Marcos, tocando de vuelta para Paul Fran. Facu que la tira hacia adelante, Colacho, Nando. Nando que se la lleva, Nando que sigue, avanza Nando, la juega larga Nando y ataca bien Dream Team, le quedó a Feli, le pasa al Tuca. Tenía tiempo, espacio, eligió definir de primera, no era la mejor opción. Estaba con tiempo como para controlar y por lo menos meterse al área. Sí, no le salió tampoco, le quedó un poquito atrás ese bugueadito que quiso tirar al jugador. Si le quedaba un cachito más adelante, a cobrar. Ahí ya sabemos. Sí, bugueadito ya sabemos lo de lo que es capaz. Tengo la lapicera acá para firmarlo, bugueadito, ya está. Es así, bugueadito firma. Va Colo, Frank intenta, Frank que juega al medio ahora para Marco. Marcos con Fran, pisa muy bien Fran y entra al área. Otro moña más de Fran y sigue Fran y no lo paran a Fran. ¡Pará, genio! Le juega atrás para Agustín. Agustín jugando al medio para Marcos. Marcos no puede. Facu González que la termina reventando hacia adelante. De cabeza de Bule Colacho. Balón para Facu. Franco lo con la pelota. Agustín. Paul Ortiz. Y avanza el pulpo. Muestra la pelota al pulpo. La pizarrea al pulpo. Y Juanma que le dice acá no. Y Colo que le dice me la llevo yo. Y atrás la pelota para Joel. Y Joel más atrás con el arquero Bot que tiene una moña increíble. No. Pensé que había visto todo. Me faltaba ver la moña del bot. Va. Sería el nombre de la película. La moña del bot. Va jugando hacia la izquierda para Tuca. Encara Tuca. Marca bien Colo. Colo que trepa serenamente con la pelota para Fran Delgado. Colo de vuelta. Sigue el Colo. Juega al medio. Marcos. A la derecha, a donde está Agustín. Agustín que la pone hacia el segundo palo. De cabeza Esteban atrás el arquero. Este se tira. La atenaza, la asegura. Y aquí no ha pasado nada. Cuando el árbitro da por finalizado los primeros 45 minutos del partido, tenemos empate a cero, pero un empate atrevido, un empate con intensidad. Sí, Nuevo Yauri pareciera que es el que va a buscar más la pelota, el que va a buscar el partido, pero el que tuvo las mejores es Dream Team, bien paradito, formando una línea de 5 cuando lo atacan, cuando la roba sale rápido para arriba, y es el equipo que las situaciones más claras tuvo en el partido hasta ahora.
ha demostrado ser un buen equipo. Este equipo de Dream Team ha demostrado, obviamente viene demostrando en segunda división, que es un buen equipo el equipo de nuevo Xauri. Entonces estamos hablando de un lindo encuentro que nos están regalando uno y otro, ambos. Estamos hablando de Dream Team y Nuevo Xauri y Dream Team, que nos vienen sorprendiendo, vienen en un buen nivel. Veremos qué nos espera el segundo tiempo, Cerrito. Vamos a ver si abren el score y vemos algún golcito. Sí, señor. Cuando mueve el equipo de Nuevo Xauri, tenemos fútbol. Señoras y señores, están jugando por los octavos de final de la Copa Uruguay de la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual, Nuevo Xauri y Dream Team. Dream Team y Nuevo Xauri. Va con el balón Nando. Nando, que es un rodeo, escapa bien y toca atrás. Va Facu, entrega mal Facu. Polo Ortiz, que se la lleva. Francolo por derecha, sigue un baluarte. Francolo en el equipo Nuevo Xauri. Ortiz está en el área, lo marca bien Joel. Tira un ñoca a la salida. No le salió porque no llegó a alcanzar, pero tira un ñoca. Y el balón que la tiene Félix Rod. Atrás viene Nando, juega para nada. Se engolosinó. Y es tentador la del primer palo. Es tentador la del primer palo. Porque vio que sí, se había movido un cachito antes. Pero llegaba Nando ahí. Estaba Nando de Tefren. Va al centro del segundo palo. Esteban que la baja. Esteban que pincha la pelota al área. Puede estar este Nando de cabeza. Gol. Gol. De Nando. Metieron un centro del segundo palo. Una pinchada formidable de Esteban López. Y Nando, como un bólido, apareció en el área, cabeció esa pelota y puso el 1-0. Yo si soy Nando ahí, me hago la del Pipa Benedetto. Dame una que la guardo. Sacó un balinazo con la cabeza Nando. La verdad que inatajable, lamentablemente, para Koala, que venía haciendo una gran actuación hasta ahora. La verdad que venía atajando bárbaro. Ese cabezazo no lo sacaban ni dos arqueros. Sí, no, era imposible. Va a venir el córner ahora para Nuevo Xauri. Viene el centro hacia la media luna. Cabezazo de Colacho al medio. No llegaba nadie a la segunda. Termina siendo arco. Arco para el equipo de Dream Team. Bot que la tira hacia adelante. Va el balón para la cabeza de un defensa Nuevo Xauri. Y ex Nano que va con la pelota. Y avanza Nano. Nano que la tiró muy mal. Le queda igualmente a Fran Delgado. Delgado de frente para Marcos. Dac que no puede. Juega al medio para Colo. Colo que hace una moña. Le va a pegar. No engancha Colo. La juega de taco notable. Pase de Colo. Agustín que llega con el de frente. Saca bien Esteban. Sácame el cartelito. Le queda Félix Rodríguez. Román que la roba. Inventa Román. Juega al medio. Tommy que se la lleva. Tommy que la pincha en largo. De cabeza devuelve la defensa Nuevo Xauri. Baja esa pelota Tommy. La controla con el pecho y lo tira al piso. Tuca, notable. Y le queda el balón a Félix Rod, que lo ve pasar por afuera. Contra la raya va a llegar. Uy, la Rocha. ¿Qué le pasó a ese muchacho? No sabe qué quiso hacer, ¿no? Es como cuando tocas con el pie primero la pelota y después le vas a pegar y le erras. Sí. Quedás repegado. Una de esas. Una de esas, no. Increíble. Va la Rocha con la pelota. Jugando adelante para Félix. Félix que juega atrás. La Rocha. Gira la Urrocha, aguanta la Urrocha, la pisa la Urrocha, encara la Urrocha, sigue la Urrocha, atrás el balón, cambia de sentido, controla González, la tiene González, juega hacia la izquierda, va Juanmas con el balón, Feli, Juanmas, pisa Juanmas, encara Juanmas, tira un caño, pasa bien Juanmas, mete el centro al corazón del área, estaba bien atento Koala en 64, no se amplía la diferencia entre el equipo de Dream Team y Nuevo Xauri, gana 1-0 Dream Team con el gol de cabeza de Nano. Al arranque, al amanecer de este segundo tiempo, y va Nando con la pelota. Y sigue Nando. Y Nando que la juega hacia atrás. Va buscando el balón, Nando. Estaba en offside, Nando. Te comiste ansias, Nando. Quisiste picar antes, Nando. A veces hay que mirar la línea, Nando. Consejito que te damos acá. De la parte de Cerrito y mío. Ese es el consejo. Hay que mirar la línea. Hoy los aeros son muy vivos para decir achicamos. Y el balón va para Tuca. Y Tuca que se la quiso pinchar a Koala. Muy bien, Koala. Es lo que hablamos de la golosina, ¿me entendés? Los chicles. Un atrevido. Me gusta igual. Porque si salía lo estábamos gritando parados los pedales. Obvio. Eso seguro. Pero como no salió. Pero criticamos, por supuesto. Obvio. Como buenos periodistas que somos. Exactamente. ¿Qué hace un huevo? No, la verdad que es un desastre. Este muchacho viejo, es un desastre. Viejo y querido panqueque. Claro. Te da vuelta como una media. ¿Qué le vamos a hacer?
Va con la pelota nuevo Yauri, marca Colacho, sale del fondo el nuevo, jugando con Paul Ortiz. Paul Ortiz que intenta, no puede pasar, se la lleva González. Marco que hace el envío, va a atacar, colocó la pelota. Ortiz, Nando que llega, escapó notable, Nando. Te digo, si no pasa más de acá, en 15 minutos que termina el partido, para mí Nando es la figura del encuentro, ¿eh? Sí, totalmente, ¿eh? No le encuentro otra explicación. La verdad está jugando un partido notable. Va con el balón Tommy, marca ahora del fondo la defensa del equipo de Dream Team, que va ganando un tanto contra cero. Y Tuca no tiene apuro, Tuca la pone hacia adelante, la baja Feli Rod, la controla Nando, y Nando que va a subir lentamente. Nando no se va a apurar, si no viene a marcar, no se va a apurar. Pisa la pelota Nando, juega atrás, arranca Tuca. Tuca que la tiene, Tuca que juega con Nando, se la da el que sabe, sigue Nando, aguanta Nando, Nando jugando con la 30, lo Leo Messi. Va con el balón hacia adelante, ahora el equipo de nuevo Yauri, Paul Ortiz, corta Resende, y Paul Ortiz que intenta, y González que se la lleva, Nando que la tiene, hacia atrás para Juanmas, avanza Juanmas, la juega en largo Juanmas, y va a llegar sobre la raya, no llega ni en moto llega este muchacho, va a ser arco para el equipo de nuevo Yauri en 80 minutos, que en el segundo tiempo no atacó nuevo Yauri, segundo tiempo se olvidó de atacar. Sí, la verdad que después del gol pensábamos que iba a salir a presionar un poquito más, pero no. Ahora encontró la vuelta este segundo tiempo. Y va jugando el balón el equipo de nuevo. Yauri, penal. Penal. Penal para el equipo de nuevo Yauri. Va a ir el 20. Va a ir Juanmas. Le pega Agustín, perdón, tira Agustín, gol. ¡Gol! De nuevo Yauri empató el partido a los 84, un gol de penal. Permítame dudar. Sí, cuando nada hacía parecer tampoco de... No se vislumbraba el empate, a los 80 minutos estábamos diciendo que no pasaba nada. Pero esto es FIFA, muchachos. Eso mismo te iba a decir. Y Paul Ortiz que va con la pelota. Esteban que marca, Paul que la tiene. Cara Paul, marca González. La juega hacia la derecha y va atacando ahora... Nando que la juega hacia adelante y Colacho que corta y sale con todo nuevo Yauri a buscar el triunfo, ya viene embalinado con lo que fue el empate recién. Dac con la pelota, Colo atrás para Fran que la juega al medio, Colacho, le queda ahora Joa, va jugando con Marcos y la tiene Xenano y avanza Nano, sigue Nano, mete el centro, Nano muy atrás la pelota, Delgado que la baja hacia el medio, Colo con el balón, Juanmas que sigue, Juanmas que la toca, Tuca que la tiene y mirá por el otro lado cómo se va y sigue Tuca lo ve ahora a Facu y juega con Feli, perdón, y Feli que juega de vuelta con el Tuca. El Tuca es marcado por Francolo. Francolo que la tira hacia afuera. Es lateral para Dream Team, es la última del partido. Y la tiene González y marca Pollo Rebelde. Cruza la mitad de la cancha la pelota. El árbitro da por finalizado los primeros 90 minutos. 1-1. Una apertura de serie equilibrada. Una apertura de serie que nos da a entender que va a haber un segundo partido interesante. Sí, con nuevo Yauri que tenía la pelota, pero las situaciones más claras, vos fíjate que 63 posición de pelota tuvieron, 63%, pero los tiros y las jugadas más claras siempre fueron de Dream Team, y una gran actuación, sobre todo en el primer tiempo, de Koala, para mantener en ese momento el arco en cero. Es que Koala ha hecho una serie formidable. Es así. Ha jugado un gran partido. Si no fuera por Koala, estamos hablando de que el equipo de Dream Team, y se hubiese ido con un par de goles más abajo. El equipo de Nuevo Yauri, perdón, se hubiese ido un par de goles abajo. Sí, totalmente. Cada vez que lo llamaron, respondió. El gol de cabeza, bueno, ese balinazo, como ya dijimos, no lo sacaban ni dos goleros. Claro. ¿Qué querés también? Como había un técnico que decía, no te pido que las ataje todas, te pido que ataje las que no van adentro nomás, ¿no? Claro. Como si fuera la fase, vení a atajarla vos. Claro. Claro, papá, ¿dónde te capaste? Somos pocos las que podemos sacar esas nada más. La humildad de todo. Por supuesto, siempre humilde. Bueno, segundo partido. Más que abierto, el equipo de Dream Team va a plantear un cambio para este segundo encuentro. Dame dos segundos que ya te digo cómo van a jugar. Va a jugar con un bot, Esteban López, Emi Resende, Tommy, Facugón, Laurrocha, Nando, Juanmas, Uy Dynamic, entra arriba por Feli Rod y el Tuca.
jugando en dupla ofensiva. Ese va a ser el Dream Team para el segundo partido. No había jugado mal, Félix Rode, ¿eh? No había jugado mal. No, había cumplido para mí. Por eso, me parece un cambio interesante. Obviamente, a ver, uno tiene que ver siempre el todo, no puede quedarse con el vaso medio lleno. Oyeramek es un muy buen jugador. Claro. Sí. El que entra es un jugador de experiencia. Claro, no estamos hablando de alguien cualquiera. Estamos hablando de un hombre que sabe jugar a esto, que juega muy bien, que lo demostró el otro día en el partido que vimos de Dream Team, que jugó un gran partido. Yo lo tenía más visto por afuera, Dynamic, no sé por qué, lo hallo como de volante por afuera. Sí. Pero vamos a verlo en esta función de delantero. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hace. ¿Viste? Que si al picante lo veíamos de zaguero y después lo vimos delantero. Y voló. Y voló. Y voló. Y la figura todos los partidos. Lo vimos delantero y voló. ¿Quién te dice que no, que no puede ser un picante 2? Exactamente. Yo qué sé. Así que uno no tiene nunca que perder de vista que puede ser una sorpresa. Igualmente, lo vengo viendo jugando las veces que me ha tocado trabajar con Dream Team, lo hemos visto jugar delantero y juega muy bien. No sí, es sí, un sí. tipo que juegue mal, juega muy bien. Pero bueno, uno, te digo lo que me pasaba, que lo tenía visto y que jugaba por ahí. Jugaba pero los que juegan más o menos pueden. Los que juegan bien son posiciones que no son tampoco muy. Son posiciones que no son tampoco muy diferentes. Así que pueden jugar sin ningún problema. Por supuesto. Los buenos jugadores juegan en cualquier lado, decía. Creo que decía eso era Bielsa. Y después tenemos la antítesis, que es el Bichi Borghi, que te decía que los polifuncionales no sirven porque no juegan bien en ningún lado. Bueno, sí, bueno. ¿Dónde está uno y dónde está otro, no? Lo dejo a tu criterio, decía Jeliné. Es que es así, a ver, realmente, no considero que el polifuncional no juegue bien en ningún lado. Tiene un puesto en el que rinde más, tiene varios puestos en el que puede cubrir, que me parece que es fantástico. Me parece que es así como en realidad un jugador profesional tiene que poder jugar en varias posiciones, no solo en una. Y acá lo mismo. Yo creo que si bien uno se siente más cómodo en determinada posición, me parece que el jugar en distintas posiciones en el terreno de juego te da un plus. Te da porque yo juego de 9 y me cierro solo a que juego de 9. Y capaz que en una de esas no me va también, porque en un futuro necesitan que yo dé una mano de volante y no, yo solo juego de 9. Si yo juego de 9 y necesitan que juegue de volante por derecha, y digo que sí, y bueno, capaz que entro en una consideración un poco más arriba sobre otro que quizás estamos en el mismo nivel, pero juega solo de delantero. Sí, obvio, totalmente de acuerdo con vos. Esas cosas hay que tenerlas vistas siempre. Me encantaría saber jugar en otra posición, ¿eh? Claro, hay gente que en realidad no puede, es real, hay gente que no puede. Pero es lo que te digo, vos jugás arquero. Evidentemente está. Tenés al Terry, que Terry sabe jugar el Tirri, perdón, que sabe jugar en otras posiciones también. Bueno, ponele. Sabe jugar, que lo hagas bien o mal es otro tema. Pero sabe jugar, domina sí, varias posiciones. Si no, a ver, tenemos el caso acá de Nico Canedo. Nico Canedo juega de 9, de 5, de zaguero. Juega donde pinte, el famoso donde pinte. El famoso comodín. Claro. Y vos siempre vas. ¿Eh? Y fue golero 2 partidos todavía. Mirá cómo tira el currículum, ¿eh? Ya, ya está, todo el prospecto. Y bueno, quizás tenés un tipo como Canedo, y tenés un tipo como yo, que soy un negado en esto, soy malo, apenas puedo jugar de delantero y con alguien que juegue bien al lado, porque si dependen de mí para que lo salve, no va a pasar. Está malo, ¿no? Claro, y jugamos la misma posición. ¿Por quién te inclinás? Por el tipo que además juega en una posición, te pone una mano en otras. Están más o menos, vamos a suponer, supongamos que estoy al mismo nivel que Canedo, que eso no pasa, ¿no? Sí. Bien, está por arrancar el partido de Dream Team. Los otros resultados son Torque 2, Peregrinos 1, Cerrito 0, La Garreta 1, Cactus 1, Racing 0, Mulita 1, Rocola 0, Pelicans 2, Villa Teresa 1, Bolichito 1, 33-1. Son los resultados de los octavos de final. Se suman al que tuvimos ahora nosotros. Y va a arrancar el encuentro en cualquier momento. Se mueve el balón. Tenemos fútbol. Señoras y señores, juegan
nuevo Jauri contra Dream Team. Tiene la pelota el nuevo, Marcos. Ahora sí, es por el que duele, ¿eh? Es acá. Ajá. Es el bueno. Podemos ir al tercero, pero acá se juega mucho. Y acá te jugás el decir, vos, está, lo liquido ahora, es así. No queda mucha vuelta. Va con la pelota el equipo de Nuevo Jauri. Se equivoca en la salida y le queda a Lau Rocha, que con el balón en sus manos va a intentar jugar hacia adelante. Va con la pelota Lau Rocha, la juega hacia adelante, la baja Marcos, hacia atrás el balón. Juega con la pelota Pollo Rebelde, Agustín. Agustín que sale, Agustín que juega para Agustín, en realidad le había jugado al medio para Fran, no había visto, no está viendo. Parece joda, pero es real, creo que necesito lente. Oh. Lo voy a repetir cada vez que me pasa algo de esto. Va con la pelota en el área, Dream Team, golazo de Tuca. ¡Gol! Del Tuca, un golazo. Le rompió el arco, fue un gol fantástico. 1-0 gana Dream Team a los 7 minutos. Golazo, la verdad que lo fusiló, Una contra muy bien ejecutada por los chicos de Dream Team, Bueno, otra vez con la ventaja. Sí, señor, le sacudió la estantería. No, le sacudió mal, inatajable. Al arquero. Inatajable. El arquero, ahí mira los compañeros y dice, no seas malo, es que morir así. Mirá lo que me hace. Sí. No me la complique. Bueno, va jugando la pelota por afuera, Nuevo Jauri. Le queda Marcos, ex enano. Va ex, la mete al medio, se tira hacia adelante el bot. Le tocó un bot moreno alto. Ahora le tocó un bot parecido a Casio, el arquero de Corinthians. Sí, que era arquero de la Liga Universitaria de Quito, si no recuerdo mal. No, Casio no. Casio jugó siempre en Corinthians. Había uno que también era medio feo, era. Me acuerdo que era de la Liga. Bueno, ese puede ser Domínguez, el que está ahora en Cerro Largo, que es moreno de 2 metros. Sí, no. O uno que usaba gorro, creo que era. Que sí, estaba feo como rezar al diablo. Va con la pelota el equipo de Nuevo Jauri, intenta Nuevo Jauri, gira Nuevo Jauri, juega hacia adelante, ex enano, marca notable Esteban López. Aparte lo decimos nosotros que somos re lindos, ¿no? Obvio. Somos preciosos nosotros. Nosotros nos gritan feo y es un halago. Sí, miramos para otro lado. feo no soy yo, no está hablando conmigo. Delgado con la pelota, juega a la derecha, Fran. Ahora Pollo Rebelde, Delgado, shot, jugando para Marcos, Delgado, Marcos de vuelta, jugando hacia adelante, notable para ex enano, pisa el área, lo marca Esteban López. Este partido tiene pinta que va a ser como el anterior, pero el anterior le costó muchísimo al equipo de Nuevo Jauri conseguir un gol, y lo consiguió cuando le cobraron un penal, que todavía lo estamos mirando, nos fijamos en el VAR y el VAR. Con lupa, sí. Está diciendo que no. O sea, ojo al tejo. Va el balón hacia adelante. De cabeza Joel. La tira hacia afuera. El lateral para el equipo de Nuevo Jauri. Va con la pelota en las manos Colo. Colo que encara Juanmas. La tira hacia afuera. Juanmas no quiere complicaciones. Va a ser lateral para el equipo de Nuevo Jauri. La tiene Colo. Gira Colo. Juanmas que lo marca. Se entrevera la cuestión. Termina siendo arco. Arco. Le gusta para el equipo. Pelotita a Colo, ¿no? Medio chichero Colo, ¿no? Sí. Encanta. La mueve para acá, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Las tiene todas. Va Delgado con el balón. Delgado que va a intentar jugar hacia adelante. Delgado que no puede, le queda Juan más. Agustín, sigue Agustín, pisa Agustín, atrás para Colo. Colo jugando con Ortiz. Ortiz al medio con Tommy. Tommy que pierde con Marcos. Fran Delgado con la pelota ahora. Juega hacia adelante. Tommy que llega a cerrar y la tira hacia adelante. Va con la pelota Colacho. Colacho que aguanta. Colacho que la juegue. Le queda por Ortiz. Y va Agustín. Y gira Agustín. Y toca en corto. Delgado. Hacia adelante. Marca Tommy. Se lleva la pelota. Falta. Dice el árbitro. Está bien. Le doy el brazo a torcer. Puede ser Fausa. Puede ser bien cobrado. Se lo lleva puesto. Con lupa. Juegue. Ah, pero son esos faus que en realidad tenés que marcarlo parado. Si uno marca parado, no pasa nada, está lejos. Pero bueno, viene el balón hacia adelante. Fran Colo que intenta, le pega a Exe. Marca Resende. Marca Resende y la saca Joel hacia adelante. Termina haciendo pelota para Nando. Y ojo que de acá pueden hacer peligro. Nando que va, Nando que la cambia de lado. Va con la cabeza ahora el equipo de Nuevo Jauri hacia adelante. La sacó una contra complicada para el equipo de
de nuevo Jauri, que termina los pies del equipo de Dream Team y va Tuca con el balón, va contra la raya. Cambia de frente la pelota para Lau Rocha, avanza Lau, encara Lau, sigue Lau, pisa la pelota, le pegó en el palo. Pegó en el palo, qué remate que acaba de sacar Lau, por Dios, le queda Nando. Juega el balón hacia adentro, Agustín, que tira un sombrerito en el fondo y la termina sacando. Son todos moñeros, ¿no? Nuevo Jauri es un requisito, sí. Es un requisito que te piden cuando te vas a probar, ¿eh? Ya, te hace cinco de skill, un zaguero con cinco de skill. Va Agustín, Franco Lo, Joel que lo marca, Tommy que no puedes entrever a la cuestión, Esteban que termina sacando hacia adelante la pelota. Va con la cabeza doblando colacho. Hacia adelante Marcos, pica lentamente el balón y controla la Urrocha, gira muy bien la Urrocha, sale del fondo y la tira hacia adelante, pelota que le queda a Dynamic, va Dynamic que la pincha hacia adelante, el balón que pique lentamente va controlando Colacho, va jugando Tuca, le queda Dynamic, tira una moña a Dynamic, está Dynamic, encara muy bien Dynamic, marca Colacho, le queda Dele, y avanza Dele, la saca Dele. Cambia de un lado al otro, Dynamic que cierra. Agustín, la tiene Agustín, la tira hacia adelante. Controla Marcos, Ortiz, Nano. Nano jugando con Colo. Delgado, corta bien Facu. Avanza Facu y juega hacia la izquierda. Va controlando Juanmas. Juanmas que la tiene, toca con Facu. Facu hacia adelante, Dynamic. Dynamic que gira, escapa bien y toca a la derecha para Esteban. Esteban que la filtra hacia adelante. El balón que se va muy largo, termina siendo arco para el equipo de Nuevo Jauri en 44 minutos. No pateó el arco todavía Nuevo Jauri, ¿no? No, exactamente. Tiene que tratar de ser rápido porque se acomoda muy, muy bien abajo Dream Team, ¿eh? Sí, se rearma rápido. Sí, mete enseguida 5 o 6 jugadores abajo y es difícil entrarle. Y por eso mismo hay que aprovechar muy bien las contras. Esa es la cuestión. Hay que aprovechar muy bien las contras. Va a venir el córner del tiro de esquina izquierdo. Viene Joa, en realidad derecho, de derecho con la zurda, gol. ¡Gol! Cuando quería explicar lo que pasaba, acaba de convertir Nuevo Jauri en el área. Le cae la pelota, la empuja hacia adentro. Empata el partido sobre el cierre del primer tiempo. Un puntazo a la red. No llegó Casio, la metió el Colacho. Bueno, cuando, nuevamente como en el primer partido, no se vislumbraba y llegaba el empate, llegó por este córner. Dream Team no es un equipo que tenga transiciones largas, trata de salir rápido enseguida cuando la agarra un triangulazo, un pelotazo para adelante, lo hace muy bien, y para defenderse mete mucha gente abajo. Y bueno, vamos a ver ahora en el segundo tiempo, más o menos estamos viendo cómo fue en el primer partido esto. Sí, como decía la trampa, están jugando a cartas vistas. Sí. Están jugando a cartas vistas, ya saben. Todos saben lo que tiene el rival, todos saben lo que le cae a la mano. Quedan 45 minutos para que alguien se lleve el gato al agua. Es ahora, muchachos, ¿eh? No hay mañana. Se va la novia. Y acá es, ¿te vas en el auto que dice recién casado o le tirás el arroz atrás? Claro. Está, no hay mucha vuelta. Bueno, va a mover el balón el equipo de Dream Team y tiene la pelota, balón hacia adelante de Dynamic, la pelota que llega, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ese toquecito de cabeza! Me dio un sudor frío por la espalda con ese toquecito de cabeza. Sí, y al arquero seguramente también, ¿eh? No, fantástico. El arquero ahí agarra la pelota y si pudieras mirarlo, lo mirás fijo, ¿no? No, ¿cómo? Va jugando la pelota Polo Ortiz, se mete al área, puede estar el segundo. Tommy que llega muy bien a cortarla, termina sacándose adelante, había falta, dice en el árbitro. Pero era buena, ¿eh? Era muy buena la pelota del futbolista. De nuevo Jauri la había metido cortita ahí hacia el medio, venían buenas cosas, parecían buenas cosas. Y la tiene Francolo, y avanza Francolo, y la pisa Francolo. Facu que termina marcando muy bien y la va a sacar hacia adelante el equipo. Dream Team no puede, Marcos que le queda, Paul Ortiz le pegó, golazo. ¡Gol! De Dream Team, que da vuelta la tortilla en el final del primer tiempo y ahora en el arranque del segundo pone el 2-1, gana Dream Team, 2 tantos contra 1, el Pulpo Poli hizo el gol.
Perfecto, el pulpo por el colocado, muchachos, el colocado, arquero bot, se los come por lo general, ¿eh? Hay que hacerle caso a los que saben acá. Y si me habré comido goles así. Claro, eso es lo que te iba a decir. ¿Se habrá pasado que comés, que te salen eso ahí, los conejos, esos conejos de la galera? Va con la pelota ahora el equipo de nuevo Yauri nuevamente. Ahora hay que ver cómo le pega este gol a Dream Team, ¿no? Sí, sí, parecía que era el que estaba haciendo todo. Vamos a ver ahora. Y ahora cambia el mapa del partido. Va jugando al medio Paul Ortiz. Marca bien Facu. La Urrocha con la pelota. La saca hacia adelante. Tommy que la tiene. Pisa muy bien Tommy el balón y juega atrás. Le queda a Emi Resende. Resende hacia la izquierda. Uy, la pelota se va muy larga. Muy larga y arranca las imprecisiones. Va Juan más con la pelota. Paul Ortiz que la saca. Va hacia afuera. Juan más con el balón en sus manos. Le queda Joel. Juan más. Trepa Juan más. Juega al medio. Marcos que sigue. Pisa Marcos. Encara Marcos. Juega atrás con Colo. Colo que la filtra Marcos. Le queda Paul. Tiró, tapó el arquero. Rebote. No llegó nunca. No llegó nunca, ¿eh? No llegó nunca el otro delantero que se debe estar queriendo agarrar la cabeza. ¿Qué pelota sacó el golero Bote? Y ojo que esto puede venir cosas malas. Le queda Tuca. Tuca que le pega. Pegó en el palo. Uy, uy, uy. De estas cosas podían venir cosas malas para Nuevo Yauri. Lo dijimos recién, casi lo clava. Qué partidazo estamos viendo, muchachos. Qué partidazo. ¿Qué lo parió? Qué manera de agarrar goles. La tiene Nano. Nano para Pulpo. El Pulpo que pasa. Nano de vuelta. Pisa Nano. Juega para Francolo. Tira la chiche Francolo. Dice Nano que entró en el área y le pegó Nano. Tapó bien el tiro, la defensa. Ahora Dream Team y la tiene Colo, penal. Este sí fue penal. Sí, este sí, se lo llevaron sí, puesto sí, de atrás. Porque ahí Francolo está bien lo que hace. Adentro del área las tiene que buscar. Porque lo tocan y claro, pasa esto. Claro, pone cuerpo, tira chichi y saca la pelota. Y va Agustín a pegarle, va el 20. Va el Capi. Va el capitán, va Agustín. Tira Agustín, gol. ¡Gol! ¡Gol! De nuevo Yauri a los 66 pone el 3-1 y quién te dice que no estaría la serie cerrada. Y sí, estamos en víspera de eso, un resultado que te lo preguntaban a los 44 minutos del primer tiempo y se veía realmente muy difícil, ¿eh? No había chance. No había pateado el arco. Claro. Y Nuevo Yauri se despertó después, hizo el gol y fue un renacer, fue el retorno del rey en la saga del Señor de los Anillos. Exactamente. Apareció Gandalf, viste, botaba todo perdido, aparece Gandalf. Que creo que en realidad sean las dos torres, pero la tiene la Rocha. Rocha hacia adelante, Dynamic, juega al medio, le queda Facu. Facu jugando con Tommy. Tommy hacia adelante, qué buena saga la del Señor de los Anillos, ¿eh? Joa que la tiene, jugando con Delgado. Delgado que trepa, lo bajaron atrás a Delgado, muy bien la ventaja el árbitro. Les queda Paul jugando hacia la izquierda para Nano, y avanza Nano, sigue Nano, tira Nano, aguanta Nano, encara Nano, tiene Nano, toca atrás, Joa, pasa Joa, lo marcó notable, le puso el cuerpo a Esteban, no lo vi. Este sí, sí no sí. Lo vi. Empiezan a aparecer los chicheros de un lado y las piernitas un poquito fuertes del otro. ¿Qué lo parió? Va a venir el centro ahora de Joa, hasta el fondo, pincha la pelota del corazón del área, Joel que la baja, le queda el delantero, el Colacho que no sabe qué hacer, la pincha de vuelta, la saca en el arquero. El arquero Bot atenaza ese balón y termina haciendo pelota para Esteban. Y Tommy, sale Tommy desde el fondo, marca Agustín, va jugando hacia adelante, ojo con esta, puede venir el cuarto, Paul que la pica. ¡Ay! La delicatessen tiró. Sí. Está muy, muy jugado Drintín, ¿eh? Está muy jugado abajo, ya obviamente, no le queda otra. Y va jugando la pelota ahora el equipo de nuevo Yauri. Ahora empiezan a. Es el momento que empiezan a aparecer los espacios. Sí, y Francolo. Ahora está en la de él. Ahora sí. No suelta el análogo derecho ni en pedo. Tira todo el repertorio. Claro. Y acá, en realidad, porque Dream Team va, o lo pierde 4-5-1 o lo empata. A ver, es así. Sí, sí, no hay otra. Y está bien, porque está quedando afuera. Y va Agustín con la pelota. Y sale Agustín, la juega por afuera Agustín, balón en largo. Ataca Paul Ortiz y la tiene Paul. Pisa Paul, notable Paul, aguanta Paul y no va a tirar el centro. No, ni loco. Juega atrás, Colo.
quiere hacer correr los segundos. ¿Y a quién le dieron la pelota? Al hombre Moña. Va Moña, jugando para Juanma. De vuelta para el Moña. Arranca el Moñita, jugando hacia adelante. Avanza ahora Polo Ortiz. Emi Resende que se tira al piso. Y Polo Ortiz que le pone el cuerpo y aguanta la pelota. Y va el Pulpo, se entra Pulpo. Le queda nuevamente después del rebote. Y Francolo que estaba fuera de la cancha. Le queda ese Moña hasta los carteles. Va jugando ahora para Agustín. Agustín que intenta. Todos tiran lujos. Y le queda Marcos. Y Polo Ortiz que la tiene. Facu González. Se tira Marcos. Tranca y lucha la pelota el equipo de Nuevo Yauri. La gana Dream Team. Tuca que se va con el balón. Gira Tuca. Aguanta Tuca, de espalda pasa, tocando la pelota el equipo de nuevo de Dream Team, Nuevo Yauri, que termina reventando con Lacho, que no quiere complicaciones. La baja Agustín y le queda el Colo. Y el Colo juega al medio para Delgado. Delgado que lo ve pasar ahora por izquierda a Joa, y Joa que no va a llegar porque primero está Esteban. El partido se va a terminar, sí señora, sí señor, se va a terminar en 10 segundos. Va a pasar Nuevo Yauri a jugar los cuartos de final de la Copa Uruguay, sabemos que es el primer clasificado a la siguiente fase de la Copa. El equipo de Nuevo Yauri va el balón hacia la banda, el árbitro va por finalizado el encuentro. Terminó el partido, pasó Nuevo Yauri, Cerrito. Bueno, cuando no se veía claramente, sobre todo habíamos dicho por lo visto en los primeros 44 minutos de este segundo partido. Bueno, pero así es el fútbol, así es FIFA. Siempre, por suerte, nos genera estas sorpresas. Sí, señor. Bueno, le quiero mandar un gran saludo a Enzo, que pone Tacuabé también quedó afuera, gran candidato al título. Le mandamos un abrazo a la gente de Tacuabé, que siempre está pendiente, siempre le mete ficha a Tacuabé, la verdad que me cae bien. Y acá hay uno que se ve que la madre lo dejó caer de la cuna, de chiquito. Se le resbaló de las manos, ¿viste? Estaba lavando, lo bañó con detergente, no sé, algo de eso. Que pone, mira, te lo voy a leer textual. Daro Mamón, dejá de mamar un cuadro de tercera. Vos jugás con la M en todas las posiciones. No, eso no lo vamos a decir, obviamente. ¿Qué tal? Yo qué sé, ¿viste? Que es así. Y César 123 PPP, me gusta bien ese, dice: hola, ¿cómo puedo jugar en alguno de estos equipos? Bueno, para jugar en estos equipos, primero tenés que tener un Twitter o tener alguno de los conocidos, y poner tu posición, tu media, arroba FUF fichajes, en Twitter, como contestó ahí la gente de FUF. La verdad que no había visto después la respuesta, así que me fui para arriba para mirar un poco lo que eran los comentarios. Fuimos a mirar un poco las cositas. Y Joaquín, o sea que debe estar dolido. No sé en qué cuadro juega Joaquín, pero me parece que no. Tiene toda la pinta de los que no. Viste que hay cosas que decís vos. No entré, Daro. Ya entré, hace rato que entré. Ya estoy cenando. Bueno, sorpresas. 33-2, Bolichito 1, pasa el equipo de 33. Ah, miércoles. Ay, ay, ay. El viejo y querido Batacazo. El viejo y querido Batacazo, sí, señor. Y estamos hablando que Bolichito. Sí. Ah, no, esto solo. Gastón me pasa dos cuadros. Me pasa un cuadro de Copa y el cuadro del Pleno de Tercera. Estoy mirando y digo, pará, pero. Notarlo, estos no son los que están jugando ahora. Bueno, Bolichito va a ir con el ganador de Cerrito y La Carreta. Después, de este Bolichito partido. Bolichito no, 33. 33, perdón, 33, sí, 33. Mala mía, bien vos ahí. Nuevo Yauri va a ir con el ganador de Montevideo, City Torque y Peregrinos. Rampla Juniors y Wander se va a enfrentar contra. O Wander se va a enfrentar contra Pelicans o Villa Teresa. 33 espera, como dijimos recién, a Cerrito y La Carreta. Cactus 4000 o Racing. Va a ir contra Rócola o Mulita. Así que bueno, acá están. Hay un montón de cuadros que son de tercera, ¿eh? Sí. Hay un montón de cuadros que son de tercera. La verdad que puede. A ver, campeón nuevo, seguro que va a haber. No, sí, exactamente. Sí, salió Progreso de la pasada, ¿no? Salió Progreso, creo que venía siendo el bicampeón. No, de rebote. No fue de rebote o esa fue la Copa eSports. ¿Fue de rebote Peñar? ¿No fue de rebote Peñar? De rebote, claro. Sí. Ah, claro, de la Copa eSport venía haciendo Progreso. Sí, señor. Sí. Claro, de rebote Peñar, me parecía. Así que está. Vamos a esperar a ver. Peñarol ganó la Copa acá, claro. Ganó Peñarol. Sí. Ahí va, me parecía que de rebote. Sí, yo estaba seguro que era de rebote Peñarol la final.
No me acordaba, claro. Peñarol Progreso fue la apertura de temporada de la Supercopa. El López pone, ¿qué opinan del papel que hizo Koala? La verdad, el primer partido fue fantástico. Sí, sí, sobre todo el primer partido, donde cada vez que lo llamaron, respondió. Y en este tuvo un mano a mano, que la que nosotros decíamos tirar al medio, ¿te acordás? Sí. Que definió el primer palo, la sacó, y vino el córner, que fue ese cabezazo terrible. Sí. Sí, sí, sí. Y Colacho pone, Daro, feo que no apoya a tu sobrino. Pará, yo nunca dije que pasaba Dream Team, yo no apoyo a nadie. No, Dream Team tenía buenos jugadores, nada más. Ahora no se puede decir nada. No. O sea, me censura también. Ustedes también me dicen que es lo que tengo que decir. Sean malos. Bueno, estamos haciendo tiempo en realidad. Estoy haciendo tiempo para que se vaya el otro de casa. No, mentira. estoy haciendo tiempo. Déjala ahí, ¿no? Sí. Déjala ahí que está bien. Para este tipo de cosas, para que vayan pasando los resultados de la Copa. Para que vayan pasando a ver si hay algún tercer partido. Pelicans acaba de acceder a la siguiente fase por un global de 4-1 contra Villa Teresa. Entonces, acá tenemos del cuadro del lado izquierdo, mirándolo de frente al celular, tenemos en cuartos a Pelicans y a Nuevo Yauri, reportados hasta ahora, del lado derecho solo a 33. Así que bueno, por ahora, siempre que tiene un papel a mano, es Pelicans versus Rampla. Versus Rampla. Muy bien. Rampla. Nuevo Yauri, sí, está acá. Nuevo Yauri está acá. Estamos esperando el rival. Y acá está, 33 versus, esperamos rival de 33. Y acá estamos entre Cerrito y La Carreta. Para el rival de 33, estamos hablando entre Cactus y Racing, Mulita y Rocola. Mulita 1, Rocola 0, pasa Mulita. Entonces es Mulita, está esperando rival de Cactus y Racing. Así que ahí se van armando los cuadros. Estamos esperando. Acá el tema se cerró. Pasa Cactus. Entonces Mulita contra Cactus. Dejando afuera un equipo de primera, Cactus. Dejando afuera Racing. Pasa Cactus de la tercera división. Nos falta saber entonces el resultado de Cerrito y de Montevideo City Torque Peregrinos. Son los últimos dos que nos falta llegar. Esto es como, ¿viste? Como cuando vas a la. Cuando son las elecciones que van voto a voto, minuto a minuto. Sí. Viendo estamos mesa igual. Por mesa. Claro, estamos. Tenemos que contar los observados ahora también. Estamos a la espera ahí que nos vayan pasando. Lo bueno es que tenemos, la verdad, real, tenemos una. No sé si. Una no. Creo que es la mejor producción a nivel latinoamericano en tema de transmisión de fútbol. No, los que relatan y comentan, La producción sí, hablamos. Exactamente. Ahora la producción. Para que no lo entiendan mal. Los que laburan de verdad. Claro. Los que se merecen el sueldo. Exactamente. No los boludos que tiran chicha ahora. La Carreta pasó contra 33. Y estamos hablando que Montevideo City Torque de Nuevo Yauri. Nos quedamos sin tercer partido. Ah, no, perdón. Perdón. No es seguro. No me digas cosas, yo ya pensé que nos quedamos sin tercer partido. Ahora sí. Bueno, Pelican Rampla, Nuevo Yauri, Montevideo City Torque, 33 y La Carreta, Mulita contra Cactus. No tenemos tercer partido. Gastón que me pone, no pidas perdón. Siempre es mejor pedir perdón que permiso. Y lo escuché de un filósofo contemporáneo, el señor Charlie Harper. Del otro. ¿Sabés quién es Charlie Harper? No, desconozco. ¿Two and a Half Men? ¿Viste alguna vez? No. Tenés que mirarla. La voy a anotar. Bueno, gente, nos vamos mañana. Y bueno, fue rápido el trámite hoy. Fue rápido. Así que le voy avisando a aquel que se vaya yendo. Que pasen bien, que tengan buena noche. Chau. Chau.